Hola, muy buenas. Me llamo Ernesto Sánchez, soy el director deportivo del Fernando Cáceres, además de entrenador de primer equipo Reto Iberdrola. Y nada, soy entrenador desde hace ya unos cuantos años, por allá por el 1998 empezamos con esta faceta. En principio fue un hobby, ya de manera profesional y con ganas de seguir creciendo y aprendiendo cada día. Ernesto Manuel Sánchez Barra, 17 de marzo de 1981 en Cáceres. Pues mis inicios fueron en fútbol base, en el Cáceres de fútbol sala, hace ya muchísimos años. De ahí luego pasé a pebetero, también equipos de formación. Mi primera experiencia en fútbol amateur fue con el equipo de las 300, un equipo formado por un grupo de personas maravillosas, de la que más me acuerdo siempre es de Sergio Trejo, que años después coincidimos en el Ciudad de Cáceres, y ahí tuvo un fatal accidente. Y yo creo que fue uno de los referentes que marcó deportivamente su manera de afrontar el fútbol. Me caló mucho y me ayudó a ser el entrenador que soy a día de hoy. Después de ese de las 300, pues seguí con equipos de categorías inferiores, como pudo ser la Sagrada Cena o Ciudad de Cáceres, equipo formativo en el cual compaginaba mi vida de entrenador con reportero en televisiones locales. Y bueno, fue un poquito un trabajo ahí en el cual aprendí mucho, aprendí a valorar lo que realmente lo importante del fútbol, que son las personas que lo componen. De cada una de las temporadas iba sacando cosas muy positivas de unos y otros, conociendo mucha gente de este mundo, pero siempre siendo ambicioso de querer crecer y seguir aprendiendo. Si una cosa clave ha sido el aprendizaje. Llegué al cacereño, eso me sirvió de escaparate a un modo más profesional, y a partir de ahí entré en el Femenino Cáceres. Ya una vez que estuve en el Femenino Cáceres, en segunda división nacional, pues empecé con el fútbol femenino. Recuerdo además que la directiva me llamó y estuvimos negociando, y lo primero que hice una vez antes de dar la respuesta es empezar a ver vídeos y formarme de fútbol femenino, porque anteriormente no tenía mucha, había visto alguna cosa, pero no tenía mucha formación al respecto. Y una cosa siempre que me ha gustado es formarme al máximo de aquello que voy a hacer. De ahí del Feyenoord Cáceres ya pasé también a las selecciones extremeñas, siendo director del deportivo y teniendo un grupo de trabajo muy, muy interesante. Luego retomé con el Feyenoord Cáceres cuando debía dar el salto a esa Reto Iberdrola. Y en esa época también estuve entrenando a categorías inferiores del Norva Club de Golf. Por lo tanto, siempre me ha gustado tener esa unión muy, muy claro con el deporte de base, porque considero que lo más vital en el mundo del fútbol es la formación, no el rendimiento, porque de esos niños que están en esos equipos con mucha ilusión, solo un 1%, por así decirlo, llega a profesionales. Los demás, yo creo que lo que se llevan es el aprendizaje y los valores que da el fútbol. Y siempre me ha gustado mucho inculcarlos en categorías de base, no solo estar en equipos que puedan ser profesionales o de alto rendimiento. En el fútbol playa fue una afición que empezó como de manera casual con la selección extremeña. Nos inscribimos al primer campeonato como selección, sin tener ni una sola jugadora que sabía de playa, nada más que Nati, jugadora delantera del Santa Teresa, que años anteriores había sido campeona de España con fútbol playa. Pues fuimos, el Feyenoord Cáceres fue el equipo que más jugadoras aportó, porque a mí la modalidad, la verdad que me gustaba mucho, y con toda la suerte del mundo, que con el trabajo que hicimos y con esa piña que logramos un oro. Campeonas de España. A partir de ahí seguí formándome y aprendiendo, y hemos estado compitiendo en muchos campeonatos y manteniendo el nombre de Cáceres en muy alto nivel. Además, también tengo otro oro con la selección cadete extremeña, por lo tanto es una categoría y un tipo de fútbol que me apasiona mucho, y los veranos son todos, excepcionalmente por el COVID, pues no podremos o tendremos que hacerlo de manera más reducida, pero los veranos son de fútbol playa al máximo, y la verdad que es una disciplina que me apasiona. Pues la anécdota más divertida, no divertida sino reseñable, sería la de que mi primera temporada cuando llegué al Fenino Cáceres, la pretemporada que hicimos estaba basada en microciclos estructurados, el trabajo de Paco Sirulo en el Fútbol Club Barcelona.
y indicaban pretemporadas en las cuales se tenía que trabajar con balón. Las jugadoras no estaban habituadas a ello, siempre hacían pretemporadas sin balón durante mucho tiempo, trabajo físico sin trabajo técnico ni táctico. Y yo toda mi pretemporada fue basada en eso, en juego con balón, en que el equipo jugase a lo que yo quería. Y llegamos a nuestro primer partido de liga, muchas jugadoras pensaban que nos iban a arrasar, era el partido contra Granada, ganamos 2-0. Esa temporada al final la perdimos, quedamos en segunda posición detrás del Sevilla, que ascendió, un Sevilla en el cual había jugadoras de nivel muy top, Celia, Ángela Sosa, Inés, Martín Prieto, Paulita, es decir, jugadoras todas que están ahora como profesionales en primera división y la entrenadora era María Pri. Y le competimos, le pusimos las cosas muy duras y yo creo que esa es esa pequeña anécdota de que puse mi granito de arena para cambiar esa filosofía de que no es todo trabajar físicamente sin un balón de por medio, al revés. En el fútbol lo importante es tener el balón. Momentos hay muchos, pero el mejor de todos yo creo que fue cuando quedamos campeones de Copa Federación el Príncipe Felipe. Ganamos 3-0 al Extremadura. La de este año también estuvo muy bien contra Santa Teresa, pero era un campo de césped artificial, muy pequeñito, no tenía esa misma magnitud que el día de que jugamos el Príncipe Felipe. También otro momento muy bonito fue jugar en el Francisco de la Era, en un partido de liga contra el Extremadura. También ganamos de manera contundente, creo que fue 1-4 el resultado final. Y jugar en esos campos da un extra de motivación y en el fondo es lo que buscan las chicas. Las chicas siempre que juegan en un estadio dan más. Es decir, todo lo que sea llevarlo a un escalón por encima te va a dar un plus de motivación y un plus de ser mucho más competitivo. Pues el peor momento cuando tuvo el accidente Sergio Trejo. Estaba entonces en el Ciudad de Cáceres, hacía labores de tema de televisión y además ayudaba en los entrenamientos de la cantera y demás y tenía mucha vinculación con muchos de los directivos. Y ese momento fue, no se me olvidará nunca, la plantilla se derrumbó. Sinceramente creo que si eso no hubiese pasado, ese equipo hubiese ascendido a tercera división. Fue un palo enorme y se intentó utilizar ese aliciente de que Sergio iba a estar con todos, que íbamos a lograr el ascenso, pero a mí marcó negativamente y eso me hizo salir de ese club. No fue un buen recuerdo y fue muy duro y toda la gente que estaba en ese momento lo va a recordar por siempre hasta que nos vayamos. Por eso, por la dureza y porque fue un palo enorme. Para mí el mejor partido de esta temporada fue el primero contra la Granada, es decir, el llegar a una nueva categoría, poner ante las cuerdas, al Granada, ganarle 2-0, fue sin duda el mejor partido que hicimos porque se siguió el plan establecido, las jugadoras fueron a piñón, estaban todas en el mismo barco y se consiguió un resultado que a la postre se ha visto que ha sido muy difícil conseguir por otros equipos. Sí, porque el Granada ha sido de los más competitivos junto con Santa Teresa. Y el peor partido pues contra el mismo rival. Es decir, ellas no tenían muchísimas ganas de haberlas ganado aquí en Cáceres y iban a muerte contra nosotras cuando fuimos a Granada y nosotros pensamos que como habíamos ganado la primera vuelta, pues que no iba a ser tan complicado. A ellas les salió el partido perfecto, nosotras bajamos los brazos demasiado pronto, cosa que no nos caracteriza, y eso hizo que nos hicieran sangre. Y nos metieran 7 goles, los cuales me dolieron muchísimo y se me pasaron muchas cosas por la cabeza y vamos, yo creo que se las transmití bastante bien a la jugadora para que reaccionara y que el cabreo que tenía era monumental. Sí, uno y no más. No es que no me guste, me lo hice cuando jugaba fútbol, un diablillo en el tobillo derecho. Y no le vi mucho aliciente y yo creo que no me haré nunca ningún otro. Pues mis dos principales hobbies son el cine, es decir, ver películas, sobre todo películas de miedo, películas de terror. El festival de Abandon Movie de Fanter Film Festival, que se hace en Cáceres todos los años. Soy asiduo junto con mi esposa.
vamos a todo y me gusta muchísimo y además también las videoconsolas. Los juegos y el entretenimiento y demás son mis dos pasiones que me liberan un poco de lo que es el fútbol. Mi película favorita, pues la versión, la primera película que sacaron de El Álamo. Película ya antigua, luego hicieron un remake que no me gustó mucho, pero fue la película que me marcó para decir, me gusta el cine. Juego de Tronos. Lo que leo es leo de fútbol y mi libro favorito es El entrenamiento de deportes de equipo de Paco Seguirulo, el cual marca una filosofía de trabajo la cual creo bastante, que es trabajar el fútbol a través del individuo y a partir de ahí sacar el máximo potencial de un equipo y trabajar aspectos psicológicos y trabajar con balón, que en el fondo es lo que cuenta en el fútbol. Pues me quedan pocos, por suerte, de los que tengo así más mitificados. He estado en México, he estado en Cuba y quizá el próximo sería Tailandia, a lo mejor, por visitar, o Japón, Tailandia o Japón, uno de los dos. Las croquetas de gambas al ajillo de mi mujer. Es que sueño, vivo el día a día. Mira lo que nos ha pasado ahora con el COVID. Mi sueño personal ahora mismo es ser padre. Lo seré en septiembre, si todo va bien. Vendrá Ernesto Junior, así que yo creo que el sueño es ver a mi mujer teniendo al niño y a partir de ahí ya veremos. Pues el futuro del fútbol femenino extremeño lo veo en crecimiento. Es decir, en los últimos 2-3 años hemos crecido de una manera brutal y no veo otra manera que seguir de manera exponencial creciendo. Todavía queda muchísima distancia con el fútbol masculino en cuanto a tema económico, pero ya no es solo eso, sino es la profesionalidad, que las jugadoras se puedan dedicar de manera exclusiva, será un punto clave. El momento que se consiga eso, seguirá creciendo y yo creo que con el ascenso de Santa Teresa y con nuestra posición en esa segunda categoría, siendo un equipo competente y que va a estar en los puestos altos de clasificación, o eso esperamos y para ello trabajamos, será algo muy importante de cara a ese crecimiento. Si nosotros seguimos de referente, tanto Santa Teresa por Badajoz como nosotros por la parte de Cáceres, los que vienen detrás seguirán creciendo y seguiremos mejorando y sacando cada vez mejores jugadoras, que es lo que nos interesa. Claro, hay que ser ambicioso, es decir, no podemos quedarnos ya simplemente en el hecho de permanencia, vamos a ir un paso más allá, vamos a ser ambiciosos, vamos a ser trabajadores, vamos a ser consecuentes con lo que decimos e ir paso a paso. Tampoco vamos a pedir un ascenso porque sería utópico, pero vamos a ser ambiciosos y tener un poquito de amor propio, de saber que tenemos un potencial alto y que hay que aprovecharlo. La mejor jugadora es difícil quedarme con la mejor jugadora, Reto Iberdrola. Yo creo que por la que más diferencias marca Estefa Teresa, la que ha guiado al club a volver a Primera División y además tiene experiencia en Primera División. Ella podría ser la que más diferencia marca. Luego otra jugadora que a mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo y la que más cosas distintas he visto hacer es Lauri del Granada. Pues es complicado, estar tanto tiempo fuera de casa es un hándicap porque, claro, la familia y demás es la que lo sufre y también la suerte que tengo es que el apoyo que por su parte es incondicional. Toda mi familia me apoya en mi profesión y sobre todo mi mujer, la que está al pie del cañón. Me recibe siempre con una derrota, con un abrazo y con ánimo, que en el fondo es lo que te hace recuperar energía para seguir trabajando, porque el trabajo de entrenador es así, no puedes ganar siempre, hay derrotas, hay malos momentos y hay que recomponerse de ello. Esto es como una droga que si te metes en este mundo es difícil salir y siempre intentas ir un paso más y necesitas más y necesitas seguir enganchado. Pero por suerte tengo el apoyo de ellas y es lo que me hace seguir adelante. Pues una valoración positiva, es decir, hemos hecho buena campaña, hemos competido, excepto pequeñas excepciones, y yo siempre, después de cada temporada, hago una valoración en cuanto a lo que he querido plasmar a principio de temporada y lo que se ha hecho, si realmente se ha cumplido y una temporada es buena o mala o regular en función de eso. Esta temporada ha sido bastante buena porque lo que plasmé
en un inicio, en toda la planificación que se hace, todo el trabajo en la sombra, se ha llevado a cabo y se han visto resultados. Por lo tanto, eso es positivo y es bueno. Para un entrenador siempre hay que mejorar y nunca vas a tener un 10. En ninguna temporada me puedo poner un 10 jamás como entrenador. Es decir, y el día que tenga esa nota tendré que dejar de entrenar porque no me supondrá un aliciente. A mí el equipo que más me gusta jugando es el Granada. Pero es que en cambio por el que más compite es el Santa Teresa. Pues Santa Teresa tiene un guión muy marcado, le pasa como nosotros. Es decir, puede ser menos atractivo para tema visual, pero saca resultados. Nosotros tenemos un gen también por ser extremeña característico y solemos seguir esa misma línea. Pero por tipo de juego y por manera de plasmarlo, yo creo que el Granada es un equipo a tener muy en cuenta. He sido jugador de fútbol, aunque no lo parezca, pero mi posición era o lateral derecho o medio centro defensivo. La capacidad de adaptación de las jugadoras, es decir, nosotros empezamos en pretemporada con dobles sesiones, con muchísima carga física, mental, táctica, en todos los sentidos, y sin estar acostumbradas a ese trabajo, anteriormente, muchas de ellas lo adaptaron como algo normal. Lo tomaron con filosofía y durante toda la temporada se ha estado viendo que han sido muy profesionales en ese trabajo. Por lo tanto, es lo que más me sorprendió, porque era una cosa que tenía bastante miedo, que las jugadoras pasasen el umbral y llegasen a sobreexcitación o sobreentrenamiento o no consiguieran rendir por esa falta de adaptación a lo que requiere una liga profesional. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado. Mi entrevista, que me conozcáis un poquito más y os pediría que la próxima temporada os hagáis socios del FC Cáceres, que la apoyéis para seguir creciendo. Necesitamos a cada uno de vosotros y que vayáis a los partidos a ver a las chicas que yo creo que lo merecen.